Hola, este es el informativo del Canal 4 de Apacibol Televisión, un espacio donde usted se puede enterar de los hechos más importantes y relevantes que ocurren en nuestro municipio y en la región. Así que sean bienvenidos. Los invito a permanecer frente a sus pantallas porque aquí están los titulares. Hoy en el informativo tenemos balance de la Policía Nacional en las diferentes acciones de control y prevención que hace en la localidad. Empresa de telecomunicaciones visitó a Apacibol. En pocos días inician trabajos en la plaza principal. ¿Sabía usted que no es lo mismo patente que marca de un producto o servicio? Se realizó taller para escritores y otro a bibliotecarios. Hoy les contaremos de qué se trató. Fueron entregados 480 árboles a los acueductos comunitarios. Con actividades deportivas, culturales y cabalgata se llevará a cabo las fiestas de Farallón. Bienvenidos a este, el informativo del Canal 4 de Apacibol Televisión. En las últimas dos semanas han sido capturadas 14 personas. Una de estas será requerida por presunto homicidio. Estos son algunos de los hechos más importantes en cuanto al orden público durante estos días. 14 capturas, 7 de ellas por estupefacientes en pequeñas cantidades. Además, por denuncias de la comunidad, se hace el registro de allanamiento que da como resultado 2 capturas por venta de estupefacientes. También se dio la aprehensión de una persona que era requerida por las autoridades judiciales por el delito de homicidio. Afortunadamente pues hemos tenido atentados en contra de la humanidad de personas en nuestro municipio. Tuvimos una persona lesionada por arma de fuego en el barrio Pío 12, hechos que ya están siendo investigados por nuestras unidades policiales, unidad de policía judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Invitamos a la comunidad de este sector o de este barrio, si tiene información, pues obviamente hacérnosla saber en el medio que usted considere pertinente. No necesitamos nombre, no necesitamos direcciones, simplemente lo que usted pueda brindarnos información. Una de las sanciones más comunes al Código de Policía en el municipio es el volumen alto en establecimientos abiertos al público. Dentro de eso pues ya nos ha tocado pues desafortunadamente pues aplicar lo que nos dice el Código Nacional de Policía en cuanto a manejo de estos establecimientos que no se señala la norma en cuanto al manejo del volumen. Te ha tocado hacerle pues el cierre o suspender la actividad económica de esos establecimientos por un transcurso de 7 días, pues lo cual está afectando pues, valga la redundancia, su parte económica. Entonces la invitación principal es sobre todo a sus establecimientos, pues el manejo del volumen. Más volumen no nos va a traer más clientela, entonces recuerde que siempre tenemos vecinos y pues el volumen pues nos afecta a todos como miembros de la comunidad. El compromiso con la seguridad es labor de todos. Recuerde que la mejor arma contra la delincuencia es la denuncia. La invitación es siempre pues estar muy atento a todo lo que es el entorno de nuestros niños, niñas y adolescentes. Obviamente sigo insistiendo, todo lo que observemos sospechoso, por favor háganoslo saber, la seguridad nos compete a todos, ponerse la camiseta de la seguridad, simplemente brindarnos información. Siempre lo he dicho en todos los espacios, no necesitamos nombres, no vamos a hacer señalamiento, no le vamos a informar a nadie que usted, querido compañero, querido amigo, amiga, ciudadano, pues está llamando a la estación de policía. Simplemente lo que nos corresponde es seguir y que nuestro municipio siga siendo pues nuestra cuna de arriero, un municipio pues completamente en paz. Para esta temporada vacacional, la policía estará realizando actividades de control y prevención. Recuerde, si va a conducir, no consuma licor. Ahorita nuestra temporada vacacional, pues la recomendación principal siempre pues, a los padres de familia, pues está muy pendiente nuestros niños, niñas y adolescentes, pues para nadie es un secreto que hay muchas personas que quieren instrumentalizar a estos menores de edad. Pues para la venta de estupefacientes, entonces siempre lo he dicho, pues estar muy pendiente por favor de todo el entorno de nuestros niños, con quién salen, con quién juegan, en dónde están, nunca descuidarlos, no dejarlos solos. Siempre pues desafortunadamente hay personas que no quieren hacer el bien y pues estas personas o es una población muy vulnerable, nuestros niños, niñas y adolescentes, pues estemos muy pendientes de ellos. De igual forma pues estamos comprometidos y prestando el acompañamiento a la administración municipal en estas actividades de vacaciones recreativas que están haciendo pues en diferentes puntos de nuestro municipio. Pues cuentan con seguridad constante por parte del personal de policía de la jurisdicción. Con la intención de mejorar el servicio de televisión e internet en la región, OptiTimes, una empresa de telecomunicaciones, visitó a Apacibol. Veamos. OptiTimes es una multinacional que está en México, Perú, Chile, Brasil y Colombia. En días pasados visitó la asociación Apacibol. Nosotros somos fabricantes en Hangzhou, China.
En Hangzhou, China, nosotros estamos hace 9 años en el gremio de FTTH, que es lo que es fibra óptica, HFC, televisión digital y IPTV. La intención de esta visita es mejorar el servicio de televisión e internet en Antioquia. ¿Por qué? Porque aquí en Antioquia el internet y la televisión es de lo viejo, se podría decir. Entonces nosotros nos gustaría que toda Antioquia tenga fibra óptica, que es lo que se está usando en la mayoría de los países desarrollados. En próximos días, esta multinacional dictará unas conferencias y capacitaciones a los proveedores comunitarios de internet y televisión. Bueno, le voy a preguntar a Fabián, ¿cómo el internet en un futuro de Antioquia, ya que en sí la televisión en un momento va a estar abolida porque ya tenemos unas aplicaciones que es como Netflix, que ya se está robando el mercado en todo el mundo? Fabián, ni homien se me acá ni one lot se ni Antioquia. Ajá. 是这样的，就是我觉得呢，就是我来这边的话也有一个星期的这个时间。 No, lo que nos dice Fabián es que él lleva aquí en Antioquia 5 días, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita estuvimos en Andes y él no podía usar el celular, pues tenía que enviar unos correos a la empresa, tenía que hacer unas llamadas y usar su WeChat, que WeChat es el WhatsApp de allá de China, y me dice que la señal es muy mala. Entonces él lo que quiere es venir aquí a Antioquia a que el internet mejore, darles una buena calidad de productos, darles un buen soporte técnico, y lo más importante es que él quiere que todo Antioquia mejore en el internet. La manera de contactar a estos proveedores de equipos es la siguiente. Bueno, pueden estar pendientes en las redes sociales como Instagram, como Optic Times, raya al piso, SAS, y cualquier contacto que necesiten, si ustedes son cable operadores, ISPs, comunitarios, se pueden contactar conmigo al 318-850-4829, 318-850-4829, y mi correo es camiloduran@optictimes.com. En los próximos días se dará inicio a las obras de remodelación del parque principal. A continuación, el secretario de Obras Públicas nos cuenta cómo será la ejecución de este proyecto. La remodelación del Parque Principal de Ciudad Bolívar ha sido un tema que ha generado controversia entre quienes aprueban y desaprueban el cambio que tendrá este espacio de encuentro entre los pobladores del municipio. Sin embargo, conoceremos paso a paso cómo será el proceso de construcción y cómo piensan ejecutarlo para no interrumpir el comercio ni las fiestas tradicionales. ¿Cómo se va a ejecutar? Pensando en apuntarle a las fiestas del arriero y a que los comerciantes no se impacten de una forma negativa, el cronograma que tenemos establecido, que aún no lo hemos compartido con la empresa que se le adjudicó el contrato, ya que eso fue apenas ayer, la idea es inicialmente intervenir lo que son las dos alas. Sería esta ala de acá donde estamos situados y el ala que se conoce pues como la media torta, sin intervenir las calles, ¿cierto? Entonces se cerrarían estas alas y ahí iniciarían las actividades. No se contempla en la primera fase ni las vías perimetrales, ni la zona de los jeeps, o esta zona acá que se conoce como la Guarapera y Pacho, ¿cierto? Eso sería la segunda etapa. Entonces, se cerrarían estas alas, las mesas se bajarían a las calles, obviamente las vías se van a cerrar, esta vía, la que conocemos como calle Cuarta, se va a cerrar donde era el Tairona, y se va a cerrar acá en esta esquina de la vivienda, de manera que los carros puedan circular ahí por la cacharrería y por Yamaha, ¿cierto? También se va a cerrar acá en la Bolivariana, en la esquina, y acá en la esquina del almacén Bolívar, ¿cierto? De forma tal que las mesitas se ubiquen ahí también. Esta vía no se va a cerrar, inicialmente pues es una propuesta de no cerrar inicialmente la vía de los taxis, sino cerrarla ahí donde era la garantía y abajo en la esquina, ¿cierto? Y ubicar esas mesas en ese corredor. Inicialmente para no afectar tampoco la economía de los taxistas, ¿cierto? Y la vía del Portal Ifama hasta La Lasquita, esa vía también se va a cerrar para desplazar las mesas a ese sector, ¿cierto? Entonces, la idea es apuntarle con el contratista a lograr que se ejecuten estas dos alas para fiestas del arriero y tenerlas habilitadas para no afectar la programación de fiestas del arriero. Terminando esta primera fase, nuevamente pasarían las mesas a las alas del parque, acá y allá, ¿cierto? Y se harían como unos puentes o corredores peatonales para que las personas del andén puedan acceder a las alas y los meseros puedan acceder a atender las mesitas.
pero las vías se cerrarían, que sería lo que forma como una L, acá una L, de esta calle de Saurolandia a la vivienda y girando en L hasta el almacén Bolívar. Y lo mismo acá, del portal a la esquina de la Lasquita, giramos y subiendo hasta donde era la garantía, que es donde ahorita les dije que iban a ubicar las mesas. Y en esa segunda fase entraría también esta zona que se conoce pues como donde Pacho y la Guarapera, para la segunda etapa del proyecto. La idea y a lo que se le apunta es tener fiestas del arriero, no afectar mucho la economía y tratar obviamente que se entregue este año el proyecto, que la programación y lo que se le va a plantear al contratista, estamos, podemos decir que un 100% seguros que se puedan dar las cosas y cumplir con este cronograma. Es de aclarar que la construcción se hará también en adoquines. También los amanes serán prioridad y su estado estará supervisado por un profesional durante la ejecución del proyecto. Sobre la intervención del parque, pues realmente es un tema cultural y lo que se va a cambiar va a ser el mismo tipo de material. La intervención es en adoquín. Tenemos un problema en este momento con los amanes porque ellos necesitan más espacio para desarrollar sus raíces. Un profesional nos indicó y estuvo pues en la elaboración de los diseños arquitectónicos que ellos necesitan más espacio y por eso es que ellos levantan las raíces y está afectando tanto el parque. Durante la intervención la idea es contar con un profesional que esté siempre al pendiente de los amanes para que no vayan a sufrir, no se vayan a secar, indique cómo debe hacerse el tratamiento, cómo es el corte de raíces, cómo es el tipo de abono que se les debe echar en el momento de la intervención. Entonces la idea es contar con un personal de experiencia y que nos apoye en todo este tema del cuidado de los amanes, que es como también el punto álgido y preocupación de parte de la comunidad para el desarrollo de este proyecto. Entre el 10 y el 20 de julio se llevará a cabo la ejecución de este proyecto. Estaremos al tanto de nueva información. En la Cámara de Comercio, sede Ciudad Bolívar, se realizó con los empresarios de la región una capacitación acerca de la importancia de la propiedad intelectual. Veamos. Esta Marcatón fue la oportunidad para proteger tu marca y convertirla en un activo que incremente el valor de tu negocio. Es conocer el concepto de marca, el proceso de registro, así como los derechos y obligaciones. Es importante para un comerciante o un empresario tener su marca registrada porque se le convierte en un activo intangible y en un activo que puede incluso incorporar dentro de sus estados financieros o dentro de su contabilidad, si así lo desea, para acceder más fácil a un proceso de financiación y demás. Por otro lado, es lo que le va a permitir ser sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta que después de muchos años de uso, si no tienes registrada la marca, alguien te la puede quitar y tendrías que quitar de redes sociales, del empaque, de muchas partes tu marca, y eso generaría un impacto económico muy fuerte. Y la mayoría de veces cuando esto sucede, tristemente saca a los empresarios del mercado porque no tienen cómo soportar esto. El próximo 11 de julio se realizará otra marcatón en Medellín, dirigida a la actividad cafetera. Entonces, una región que esté comprometida con crear productos de café, con sacar café de exportación, debe tener muy clara la importancia de proteger su marca, precisamente para que pueda salir de una manera mucho más segura al mercado. En este encuentro también participó la Superintendencia de Industria y Comercio con su programa CATI. Representamos la Superintendencia entonces de Industria y Comercio a nivel regional, específicamente para temas de propiedad industrial. Cuando hablamos de propiedad industrial, pues nos referimos a las marcas, a los diseños industriales y a las patentes. Hoy específicamente en este espacio vamos a estar apoyando el evento para poderles contar a los empresarios sobre las patentes. Si bien puede haber un interés en registrar la marca, para mí como gestora es de gran importancia el poderles contar que hay otro activo intangible que se llama la patente. Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Tendemos a confundirlos. Muchas veces llegan usuarios que me dicen quiero patentar la marca y realmente son dos activos diferentes. La marca va a identificar un producto en el mercado o un servicio en el mercado, mientras que la patente va a proteger o va a identificar esa nueva creación que yo hice, un dispositivo nuevo, una maquinaria diferente,
un equipo, quizás un objeto, una silla, un producto de uso común, siempre y cuando me esté generando unas ventajas diferentes a las que ya existen previamente, podrían ser susceptibles de una patente. Una protección de una patente significa que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la misma. Hoy lo que buscamos en este espacio es sensibilizar a los empresarios que en caso de que estemos realizando nuevas creaciones y tengamos nuevos productos, protejamos para poder entrar actual frente a los demás, el poder exigir que respeten esa propiedad. Excelente, excelente la charla, muy interesante. La idea es que aprovechemos y de verdad que gracias a la Cámara de Comercio por darnos esas capacitaciones y por traerlas al municipio de Ciudad Bolívar. Pues es importante porque pues uno estando en el negocio pues no como que hace la forma de conseguir pues datos o de estar informado sobre la importancia de todos estos procedimientos. Le dan a uno nociones para ayudar a que crezca la empresa, a llevarla ordenada y a dar un buen manejo. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en compañía de la Red de Bibliotecas, la Universidad de Antioquia y la Gobernación de Antioquia, realizaron en nuestro municipio dos talleres de 18 que se llevarán a cabo en el departamento. Uno de estos estuvo dirigido a escritores y el otro a bibliotecarios. Ciudad Bolívar fue el escenario para que escritores y bibliotecarios de la región participaran de dos seminarios, el primero de ellos con el fin de fortalecer y aplicar las técnicas en los ejercicios literarios. Durante mucho tiempo habíamos detectado algunas falencias en la formación como escritores, en la formación de grupos de lectura, grupos de escritura, y lo que quisimos fue venir a fortalecerlos, lo que quisimos fue venir a ofrecer algunas herramientas, a ofrecer algunos trucos para que esos grupos se consoliden y para que los escritores adquieran mayores habilidades en el desarrollo de su arte. Ambos talleres contaron con la participación de unas 25 personas. Tenemos Venecia, tenemos a La Pintada, tenemos Algar, Andes, Concordia, no sé si se me escapa alguno, aparte pues de el acompañamiento de su municipio. Bueno, digamos que se debe también a la alfabetización, se debe a la cercanía de las universidades, de los colegios, a todas estas instituciones que ellos mismos promueven la lectura y la cultura. Digamos que en los municipios, a pesar de los intentos que se hace, hay poco apoyo desde las administraciones. El otro taller estuvo dirigido a bibliotecarios. Se realizó un seminario de bibliotecas públicas donde tuvimos la posibilidad de conocer un poco sobre las bibliotecas, su funcionamiento, la ley de bibliotecas, las actividades que podemos realizar con las bibliotecas en la comunidad, cómo proyectarlas, cómo generar una verdadera labor social desde la biblioteca y reivindicar también el papel del bibliotecario. Y trabajamos también mucho en los proyectos que se pueden gestar desde la biblioteca pública. Lo que estamos haciendo es fortaleciendo a los bibliotecarios de los municipios, a los bibliotecarios de las bibliotecas públicas municipales, con el fin de que aprendan y aprehendan, obviamente, nuevos conocimientos, entiendan y comprendan la importancia de la planeación estratégica para que se presenten a convocatorias regionales, pero también nacionales. Fue un evento muy, pues yo lo veo con muy buenos ojos porque es una retroalimentación a la promoción de lectura que hacemos en voz alta y a todas las actividades que realizamos los bibliotecarios en cada una de nuestras bibliotecas. Aunque la biblioteca es un espacio que ha cambiado su modo de interacción en los últimos años, este tipo de talleres pretenden fortalecer los procesos que desde allí se pueden generar. Tenemos en cuenta que la biblioteca pública es para toda la comunidad, sin distinción de raza, de sexo, de idioma, de religión. Este evento se realizó gracias al Parque Educativo Semillas del Futuro, en cabeza de la Secretaría de Educación Municipal. No, esperamos que toda la gente pues que se animen y sigan participando y que todo el conocimiento que adquieran acá puedan aplicarlo en sus talleres, en sus bibliotecas, ¿cierto? Y muchas gracias a ustedes por brindarnos esta hospitalidad en el municipio, que es muy importante.
es recordarles y decirles a la Biblioteca Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia que muchas gracias y al Instituto y Patrimonio de Antioquia por tenernos en cuenta para actividades y talleres como estos que son muy importantes en nuestra comunidad. Luego de la gestión de la Unidad Agroambiental Antecor Antioquia, fueron entregados 480 árboles a los acueductos comunitarios con el fin de reforestar y proteger las fuentes hídricas. Después de la sembratón que se realizó en algunos puntos del municipio donde había deforestación, algunos árboles que sobraron de esta actividad fueron entregados a los diferentes acueductos comunitarios ubicados en diferentes veredas para la conservación de los afluentes hídricos. Bueno, en días pasados se entregaron 480 árboles a tres acueductos comunitarios, como lo son Amba, Ventorrillo y Buenavista. Estos árboles se van a sembrar en compañía de los guardabosques, los vamos a sembrar en los predios públicos que tiene el municipio en estas diferentes veredas para la conservación de las cuencas hídricas, que algunas han sido afectadas por incendios o por volcanes que se han venido. Entonces vamos a sembrar estos árboles allí y también vamos a utilizar unos para continuar con la reforestación en la calle Sexta. El aprovechamiento de estos árboles va dirigido desde Corantioquia, quien definió el destino de los mismos. Estos árboles los gestionó el alcalde con la Unidad Agroambiental Antecor Antioquia. Son árboles que sobraron de la sembratón que se realizó en días pasados y que Corantioquia tenía que utilizar a la mayor brevedad para que no se fueran a dañar. Entonces acá en el municipio los recibimos y los vamos a sembrar en estas veredas. Acompañemos a estas personas y ayudemos a brindarle un respiro a nuestro entorno. Los árboles son de diferentes especies nativas, son árboles de conservación de fuentes hídricas. Se sembrarán en los nacimientos donde estos acueductos toman su agua, en algunos puntos donde hay deforestación y se han venido algunos volcanes, entonces se va a proteger la cuenca con estos árboles. Y la idea es que sigamos sembrando árboles con los acueductos para que en un futuro no tengamos problemas con el agua. Entonces se hace una invitación para que los que quieran sembrar estos árboles, se va a publicar o desde aquí desde la Unidad Agroambiental les vamos a informar cuándo van a ser las jornadas de siembra para que nos acompañen ese día y entre todos los sembremos. Estos 480 árboles repoblarán los sectores más afectados por las quemas y por el verano para que los bosques nativos sigan produciendo agua y biodiversidad. Con actividades deportivas, culturales y cabalgatas, este fin de semana se llevarán a cabo las Fiestas de la Piedra en el corregimiento San Bernardo de los Farallones. La Fiesta de la Piedra contará este año con paseo a caballo a beneficio del templo parroquial, también de actividades deportivas, orquestas, ciclopaseo, demostraciones culturales. Invitamos a toda la comunidad en general a participar del evento cultural, turístico y recreativo en el corregimiento San Bernardo de los Farallones el día 22 y 23 de junio. Tenemos una variada programación. El día sábado tenemos actividades deportivas como el ciclopaseo, que inicia a las 8 de la mañana desde el parque principal y llega al parque principal del corregimiento. Asimismo, en la tarde tenemos un evento deportivo en el Centro de Integración Ciudadana de diferentes disciplinas deportivas como microfútbol y fútbol. En la noche ya iniciamos con toda la parte artística. La apertura se va a dar con una presentación cultural en danza salsa de un grupo que viene exclusivamente desde Medellín. Luego se hará el concurso de la piedra y luego del concurso de la piedra iniciamos con toda la programación artística con artistas locales. El día domingo iniciamos con la programación a las 2 de la tarde con el paseo a caballo a favor de la parroquia del corregimiento de Farallones. Invitamos a la comunidad a que participe en este gran evento y así contribuyamos con la pintura de este templo. A las 5 de la tarde iniciamos con la actividad ya artística. Tendremos artistas locales como la Sofi Parra, Juancho con Despecho y los Pregoneros de la Linda. Y para finalizar la noche tenemos una orquesta que viene del municipio de Medellín, que es Banda Show. Reitero la invitación
a toda la comunidad a participar de este gran evento cultural y turístico el día 21 y 22 de junio en el corregimiento de Los Farallones. Asimismo, le pedimos a la comunidad un buen comportamiento para que llevemos las fiestas en paz y felices. Así hemos llegado al final del informativo por esta ocasión. Los espero la próxima semana para que se sigan enterando de la actualidad de nuestro municipio. A continuación, quédense con el Canal 4 y la programación que tiene preparada para todos ustedes. Me despido con esta frase: nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. Dios los bendiga y hasta pronto.